Cocha.info. Nazaro Benaiz, Iruñetik etorri nintzen atzo, gaur arratsaldean manifa dagoelako, preso eta ihesleen alde. Nire semea dago Parisen, kartzelan, orain dela jaia 8 urte. Kaixo! Berdea! Bai! ¿Dónde vives? ¿En Sevilla vives? ¿Qué has venido a pasar unos días con a la manifa y eso has venido? Ya el lunes por la tarde vuelvo para Sevilla, en el avión, va a estar más barato. Sí, entonces a París también vamos en avión, es que si no todos los meses sabes qué paliza de viaje. Desde Pamplona me cojo el coche, me voy a Biarritz, de madrugada casi solo cojo el avión, me voy a París el sábado, hago la visita en la tarde porque ya están en cumplimiento y tiene visitas largas. Y luego duermo allí en un hotel, a la mañana le hago visita otra vez y vuelta. Tu hijo y el mío los cogieron en Bayona hace casi 8 años juntos. Y entonces hemos hecho mucha amistad las dos. Y yo vengo, ella vive en Bilbao, yo vivo en Pamplona. En todos los sitios se encuentra gente solidaria y... Te agradecí, bueno. Te digo en serio. De momento me arreglo bien y entonces, bueno... Pero que sí, que ya tengo tu teléfono, ya tengo vuestros teléfonos, tengo. Pero bueno, si puede... Se impresionó la cría. Y luego la otra con Lourdes, con la mayor, que otro día tuve la visita, está, en la cárcel donde está Miquel está también su madre. Entonces, primero tuvo con su madre y luego con Miquel, le dejé con su madre. No podemos permitir, no podemos permitir que esa niña esté sensuaita. Sí, sí. Sí, y tú, y Lourdes con los dos que tiene. Este es Pablo, Marisa. Bueno, de oídas sí que te conoce. Sí, sí, sí. Si necesitáis algo cuando esto... Que ya tenemos, ya sé de gente que os ha llamado. Estamos aquí varios del comité, ¿eh? O sea, que sí, sí. El sentido que tiene lo nuestro es poder echar una mano. Que hasta que no nos saquemos no paramos. Ya. Nosotros ya manifestamos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo vasco, ayudando como podemos y también... con unas emisiones de radio, por ejemplo, con Chapasta, que llevamos desde hace muchos años, empezó hace... ¿Cuánto tiempo? 30 y pico. 30 años. Hemos llegado a tener hasta 200 presos políticos vascos en París. Nuestro objetivo era hacer una emisión en euskera, en el cual transmitíamos a la gente en las cárceles lo que pasaba en Euskal Herria. Y después, otra parte muy importante es la solidaridad con la familia de los presos políticos y después contactar con todas las fuerzas vivas parisinas para explicar el legítimo derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación. Entonces, en eso hemos pasado épocas con más o menos suerte y ahora estamos seguramente en la época más dorada, en la cual tenemos una serie de diputados, de antiguos jueces, intelectuales, escritores y todo esto, que nos apoyan mucho y en estos momentos han tomado conciencia del problema vasco. Gaur goizean ikusi dut. Haren urrun egotea, inbeste kilometro itea familia guztia, zan nahi gu ez gaude zigortuta. Bai, berez guk ez dugu zigorri, baina claro, guk ere sufritzen dugu hori, joatea horren urrun eta gero beraiek ere hain bakar edo oso gutxik egotea espetxe batean ere, oso urrun Euskal Herritik. Pentsatzen dut, hasiko dira poliki, zan nahi dut hala bat batean ez, oso frantzisek zea ikin juzte oso zehaz mehatzen zan nahi dut, legedian horren historia zan nahi dut, karo, gauzak luzatzen joaten dire, kartzela makarrik egotea, tratamento jasotzea oso gorra izan behar. Orduan, astea preso gaixori da duenak edo askar askatu barritu zena, poliki ikia, berria hona da, baina dena dela kautela sartu behar dugun nire ustez, ez delakoz bat batean izango. Orduan, bueno, beti, gaolako gozo beti berri hona dire, baina, bueno, lasai.
gaurko eguna benetan ilusio emateko, bueno, ilusio edo indarra berritzen ditugu olako manifa handi jendetsua ikusita gero, ez? Eguneroko gure eguneroko bizitza da beti gure familiarren, zera, burutan izaten dugu beti, ez? Normalean ni joaten naiz hilabeteren behin Parisera, claro, Iruñeti badugu 900 kilometro, 1000 kilometro joan eta etorri. Eta, claro, ez da joatea Parisera eta antza dela, bueno, hainbat zehaten ibili gara, lehen posatu joaten ginen trenez, aspaldiko urteetan, bueno, hegazkina joaten gara, ez bada oso garestia, noski, Miarritzera kotxiz joan, gero joaten gara Parisera, Parisera aletuta ez da, ez zara alegatzen espetxera joan barruzu, hainbat transporte publiko erabili barzu. Batzutan, behar duzu du, jaia, Miarritzetik Parisera bezalako denbora, kartzelara joateko. Eta claro, horrek suposatzen du kriston tentsioa izatea. Pues ez dakizu ordua, ze ongi aldituko zaren bizitara, ea zerbait izango duzun edo ez dakite edo mugan edo kontrolen bat edo eta gero espetxea joan ta ea ze nolako funtzionarioekin topatzen zaren, claro, denetan. Dena ongi jo baldin badoa, pues bueno, semea zen moduz dagoen, bueno, zure familiarra. Eta horrek suposatzen du burua nekatzen zaizula, asko. Baina gero ja aletzen izenean etxera, Iruña aletzen izenean, bueno, ja gauen etxean nagola, jartzen naizen etxeko bezalken, zato, uff, ja aletu naiz etxera. Zer lasai, ze ongi topatu dudan dena, ez dute inongo zehari kontrakorik izan, eta hemen nago, uff, bat ikin dugu. Oain dela urte batzuk erabaki zen edo erabaki zuten berai presoi eitea greba bisitari. Eta hor duen, azte buru honetan ez da bisitarik, ez Espainia ez frantik izan. Zergatik, ba, mundu guzia hemen egoteko, edo aldun guzia hemen egoteko. Hor duen horrek hori du, berezitasun hori. Eta gero daude preso guri itzaigu momentuz tokatzen, baina larri dauden presoak hor daude espetxean. Eta ze baldintzetan, espetxean dagoela bakarrik egotea izan behar du oso oso gogorra. Eta etxeko, zaga, zure zen behala ba, ongi balima dago, tortzen zara nahiko lasai edo, bueno, etxera, baina pentsatuz gaizki dagoela nola atendituko duten barruan hori oso zaila da. Gu, esan jo, ni momentuz ongi nago. Ez dakit nola izango den, badai eguraso asko ezin dira joan zen behala bak ikustera. Oso urruti daudelako, eta hori, eta gara, gure kasuan baditut bi biloba. Eta aita ikustea bat jaio ezkerozti joaten da, eta ikustera hilabetero. Orduan hori oso horra da umentzat, umeak egoten di asko ez urdiriago, eta umentzat suposatzen duen kontatu dudan guzia hori. Eta hori baina baritzen dutela, umeek. Beste, zera, hoik motxila ederra dute, gainean. Eta adibidez gaurko eguneko zea honekin, pues bai ematen digula, pues jendea zurekin dagola, eta hori bai emozionantea da. Bai, indarra berritzen txugu. Egin behar dugu dena dela lan asko. Ze ikusten da, ze Espainian adibidez zerreinken nahi diren, pues, baina bueno, hori bai egin behar dugula lan asko, eta egia da, hemen olako egunekin jendeen berotasuna nabaritzen duzula, eta hori oso importantea da guretzat, aurrera segitzeko noski. Zain nago ea deitzen didan telefono, ze, claro, normalen deitzen dit, ez diot inoiz entzuten, ze, emengo zaratekin hori, minio ikusteko, pues, abertzen, ma, jende ze giroa dagoen edo hori. Eta bai, pues, bai, ilusiokin, ea abertzen, ma, jende bitzen garen, eta, claro, haiek ere, espero dute gu mugitzea, pues, beraien zerbait ikusteko, ulertzen, que gu ez bagera mugitzen, gauzak elituko diren mugitu gal, dauden bezala, orduan, bueno, espero duzagun, holako historiakin, gero eta gehiago mobilita gehiago izatea historiotan eta lehen bailen urbiltzea lehenengo eta gero azkenean etxeratzea.